Ok, vamos a hacer nuestra barra para nuestras hebras capilares de medios a puntas. Entonces yo voy a ocupar un frasquito que sea resistente al calor, reciclado como me gusta. Y yo voy a ocupar cera de abejas. La voy a poner aquí. Aquí vamos a ocupar 40 gramos de manteca. Puede ser 40 gramos de la misma manteca o puedes combinarle las mantecas. Yo voy a combinar las mantecas y le voy a poner karité. Una porción de manteca de mango hasta que me dé 40. 34, 37, 41. No pasa nada. Ok. Y le voy a poner el aceite, mi aceite de manzanilla, que aquí está, el que maceramos, y le vamos a poner 7 gramos de aceite. Y lo vamos a llevar a baño María. Bueno, pues aquí está, ya casi estamos terminando con lo de manzanilla. Y ahora vamos a poner el serum capilar. Estas manchitas, no es que esté sucio mi recipiente, le puse alcoholato de romero como te mostré. Esta es mi pastilla para los pies. Este es mi shampoo de manzanilla y este es el jabón que hice reciclando jabones que tenemos en la regadera. Por eso está con esa presentación. Y este es para mi cabello. Este se solidifica muy rápido. Le vamos a poner una cápsula de vitamina E. Se la podemos poner ahí mismo. Vamos a poner un aceite esencial. Vamos a ponerle aceite de ylang ylang. Vamos a poner unas 10 gotitas. Y vamos a esperar a que esto se solidifique súper bien. Esto se puede poner de diferentes maneras. Ya me cepillé, ya me lavé mi cabello. Lo lavé con mi shampoo de manzanilla. Y lo voy a cepillar. Y mira el cabello que se me cae. Nada. Literalmente nada, o sea, tomando en cuenta que el cabello ya está largo, mira, se fue hasta una cana. Eso es todo lo que se me cayó. ¿Cómo vamos a poner esto, este serum? Mira, lo puse en esta bolsita. Ay, huele riquísimo. Yo estoy a favor en que lo pongamos con el cabello húmedo. Mi cabello ya está húmedo, no está como que escurriendo, porque como es una mantequilla, como que te sella las cutículas. Ese es mi procedimiento, pero también a veces cuando mi cabello está muy seco, medio con frizz, lo podemos ocupar. Y yo soy de la opinión que lo agarres con las manos, así agarres una cantidad y eso es todo, ya no hay más. Esto es todo, solamente de medios a puntas. Trata de pasarlo así con las manos como rezando para que se impregne bien. Dejo que se seque. De hecho, si te quieres poner gel y crema para peinar, primero pon la crema para peinar y luego este y luego el gel. ¿Por qué? Porque si te pones este y luego la crema para peinar, recuerda que como la mantequita va a sellar, entonces te va a ver el cabello pesadillo. Mejor hazle así, crema para peinar o leave-in, serum y luego gel. Pero poquito, no vayas a abusar, dependiendo de tu textura. Y si quieres hacerlo naturalmente como yo, le voy a hacer así. Y ya te había compartido esta solución, que igual te dejo el link abajo. Gel de aloe vera con otros ingredientes para que vayas a ver mi video. Y este es mi definidor natural, no tiene nada, nada de químicos, nada. No es gel... comercial, es un gel de aloe vera con otro ingrediente y le voy a dar de medios a puntas para que mi rizo termine de definirse de manera natural mejorcita y esté como que un poquito más definido. Eso es todo lo que le voy a poner.
y hago scrunch. Tu serum lo puedes guardar en el refrigerador si tu clima es caluroso. Si tu clima es frío, fresco, lo puedes dejar en tu tocador, no le va a pasar nada. Pero si sientes que está muy aguadito, guárdalo en el refri para que lo utilices mejor. Eso no lo pongo acá porque, bueno, pues a mí no me gusta tanto estar definida desde acá. Me gusta que medio esté sueltillo y luego las ondas. Lo voy a dejar secar y eso es todo. Muchas gracias por acompañarme. Recuerda que estamos martes y viernes por lo pronto sin fallar y estamos en la temporada de manzanilla, en donde vas a encontrar en listas de reproducción una carpeta que se llama así, Manzanilla Recetas Naturales. Nos estamos viendo en el próximo video. Que estés muy bien. Bendiciones grandes. Hasta luego. Suscríbete, dale like y comparte.